Wat als? Wat als we even de financiële problemen van ons oude continent zouden vergeten? Als we zouden vergeten hoe opeenvolgende Griekse regeringen het voor de Grieken hebben verknoeid? Hoe de Europese politiek niet echt een antwoord vindt? En wat als we in een virtuele wereld uit het hele systeem zouden stappen? In Spanje hebben ze het drastisch gedaan, in het Andalusische Marina Leda. Spanje, land met maar liefst 5 miljoen werklozen. Land waar dit weekend jongeren massaal op straat kwamen. In Marina Leda hebben ze het kapitalistische systeem afgezworen. Sven Tuytens en Christian Grauwels. Pues está la guardería de Marina Leda donde se cobra solo 12 euros mensualmente, incluye la comida del mediodía que se elabora aquí caliente. Tener una casa en Marina Leda cuesta nada más que 15 euros al mes. Soy administrativo del ayuntamiento, mis sueldos son 47 euros por día, 1.200 euros al mes. Yo trabajo aquí con el ganado y ganamos 47 euros todos los días. Soy monitor deportivo, el deporte en Marina Leda es gratis para la juventud, salvo el gimnasio que son 12 euros al mes. Marina Leda, het dorp van de populaire burgvader Juan Manuel Sánchez Gordillo. Als 18-jarige ooit de jongste burgemeester van Spanje. En nu, meer dan 30 jaar later, is hij er nog steeds. Bueno, esto es el cortijo del Humoso. Esto era de un duque, 4 veces grande de España. Y nosotros pensamos que la única forma de acabar con el par era conseguir tierra. Hemos estado 12 años luchando contra el duque y contra el gobierno hasta que al fin hemos conseguido estas 1.200 hectáreas de tierra que antes eran del duque y ahora son de los trabajadores que hemos formado cooperativas, primero cooperativas agrícolas y luego cooperativas de transformación de los productos agrarios. Con la tierra de quien la trabaja y la industria de quien la trabaja, hoy tenemos prácticamente pleno empleo. ¿Pero por qué solo hay un ejemplo en toda España de esto? Porque no es fácil. No es fácil la lucha revolucionaria, esto ha sido una lucha revolucionaria. Tocar el santo santorum del capitalismo, que es la propiedad privada sobre los medios de producción, no es fácil. Yo creo que ahora, con la situación económica que hay, con la crisis económica y con la gran estafa que ha significado esta crisis que tenemos, la gente tendría que estar en la calle. Bankiers en vastgoedmakelaars zijn niet welkom in Marina Leda. 1/3 van de bevolking woont in de zogenaamde zelfbouwhuizen. De grond, bouwmaterialen en de plannen van de architect krijg je van de gemeente. Pilar, ¿qué tiene de particular esta casa? Uy, que es de mi hermano la casa. Pero no es cualquier casa, ¿no? Son casas de autoconstrucción. Sí. ¿Qué significa esto? Eso que te dan un terreno y te dan, tú tienes que poner trabajo hasta que se termine la casa. ¿Y es cara la casa? No, paga 15 euros al mes de alquiler. ¿15 euros al mes? No puede ser. Pues sí, pues eso es así. Entonces me imagino que todo el mundo está esperando para tener una casa así. ¿Y cómo es la casa? ¿Es grande? ¿Qué tiene? La casa sí es grande, pero lo que pasa es que mi hermano quiere más habitación más grande y más cosas, y entonces la está haciendo mejor. En el sindicato. Bueno, estos son los presupuestos participados. Nosotros vamos con estas cartulinas, en las que está el presupuesto de ingresos, las entradas que llegan al ayuntamiento y el presupuesto de gastos. En cada barrio, los vecinos deciden qué obra hay que hacer en su barrio. Y deciden también cuál es la prioridad de la obra que hay que hacer en el conjunto del pueblo. Luego se hace una asamblea general de todos los vecinos con voz y voto y ahí se toma la decisión de las prioridades de las obras que se van a hacer en Marina Leda. Nosotros creemos que no se le puede invitar a la gente que vote una vez cada 4 años, sino que la gente decida sobre su propia vida todos los días. Nosotros llamamos democracia directa y pensamos que hay que devolverle el poder al pueblo para que el pueblo decida en cada momento sobre sus propios asuntos. En vez de tener el rey como imagen en el despacho, tenemos el Che. Hombre, yo creo que el Che es bastante más digno que el rey. Y hizo más por la humanidad que el rey y fue mucho más ético que el rey. Por tanto, es una figura que nos inspira, la del Che,
porque fue un gran utópico, mientras que el rey es una figura más bien del pasado y de la corrupción. Volksvergaderingen vormen de basis voor de directe democratie in dit dorp. Jaarlijks worden er een honderdtal georganiseerd. En vandaag legt Sánchez Gordillo de nieuwe arbeidsregeling van de overheid uit. La reforma laboral que ha puesto el PP es una continuación de la reforma que había hecho el PSOE, solo que dándole un poco más de tuerca, siendo todavía más favorable a los empresarios y más perjudicial para los trabajadores. De volksvergadering eindigt steeds met een stemming waarbij de burgers zich uitspreken in naam van de hele familie. Loli Tejada. Ana Quiroz. Ana Quiroz. Petri Quiroz. Petri. Mari Quiroz. Mari. Francisco Quiroz. Francisco. Bueno, yo creo que se puede. La única forma que se acabe es que nosotros mismos dejemos de creer en el proyecto o que el sistema nos pueda aplastar. Por eso nosotros tenemos que consolidar lo que tenemos y extender los otros puntos para que sea más difícil que nos aplasten en caso de que un momento el sistema no quiera experiencias como estas que son alternativas al capitalismo.